Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas,
Mira aquellas ocultas en lo más profundo de nuestro corazón. Tú que ves reinas por los siglos de los siglos. En este momento nos dirigimos en acción de gracias a nuestro Padre con la oración que el Hijo por excelencia nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios que dirige nuestros corazones para que amemos más a Dios esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, nos reunimos en esta mañana en este templo de Santa Cruz del Seibo para dar gracias a Dios por los beneficios que nos ha dado. Dar gracias a Dios por nuestra patria y dar gracias a Dios por este 151 aniversario de la restauración de nuestra República. Para vivir con intensidad esta celebración, presentémonos ante el Señor, presentémosle nuestra debilidad, nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad nuestra. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, ¿de dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis en envidia y no alcanzáis nada. Os cambiáis, os combatís y os hacéis la guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para dar satisfacción a vuestras pasiones. Adúlteros, ¿no sabéis que amar al mundo es odiar a Dios? El que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No en vano dice la Escritura: el Espíritu que Dios nos infundió está inclinado al mal, pero mayor es la gracia que Dios nos da. Por eso dice la Escritura: Dios se enfrenta con los soberbios y da su gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y enfrentaros con el diablo, que huirá de vosotros.
acordáis a Dios y Dios se acordará de vosotros. Pecadores, lavaos las manos. Hombres indecisos, purificaos el corazón. Lamentad vuestra miseria, llorad y haced duelo, que vuestra risa se convierta en llanto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos ante el Señor, que Él os levantará. Palabra de Dios. Van a contestar: Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Señor, lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos. Señor Dios nuestro, todo lo sometiste bajo tus pies, rebaños de ovejas y otros. Y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. En aquel tiempo, los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debería ser tenido por su independencia. Oye, hubo restauración porque hubo independencia. No te pierdas. Está en el equipo Juan Guillermo. Te he dicho de cómo se ve. Acércate más para que se coja mejor el audio. Buenos días. Hoy nos encontramos acá rindiéndole tributo a los héroes de la restauración en el 151 aniversario de la reconquista, como le llamamos, a los héroes restauración, de los héroes de la restauración encabezados por Gregorio Luperón, entre otros valientes dominicanos que lucharon por alcanzar lo que llamamos la tercera independencia. La primera independencia fue inspirada en el 1821 por Núñez de Cáceres, en el 1844 por los padres de la patria y
en el 1863 por Gregorio Luperón en el Grito de Capotillo en Dajabón. Este ha sido el único país en el mundo que ha luchado con todos los imperios, y por eso Fidel Castro, cuando hizo su primera visita, cuando pisó tierra, dijo: dominicanos, veteranos de mil batallas, hemos derrotado al ejército francés en la batalla de Paluncado, derrotamos a los españoles, derrotamos a los haitianos y también nos hemos enfrentado a los norteamericanos y hemos salido gananciosos. De manera que honor, el Estado Dominicano le rinde tributo y honor a aquellos que lucharon por la reconquista que fue el producto de la anexión a España por Santa Ana, y que Gregorio Luperón con un grupo de dominicanos y dominicanas lograron la reconquista. Honor a esos héroes en el día de hoy. Muchas gracias. Vamos a depositar ya. La foto ahora. La foto. Así que vamos todos allá ahora. Ok. Vamos a la gente también. Seibo al día.